Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes. Supongo que muy fastidiado por el resultado, pero sobre todo por la falta de eficacia, ¿no? Independientemente do show, que o mellor non foi moi brillante, pero con ocasións suficientes como bueno, para non perder. Cuando non se gana, pues lógicamente non está disgustado e triste, porque teníamos ilusión de conseguir los tres puntos, pero no podía ser, entonces lógicamente no estamos de contentos. ¿Y el show? En el juego ha habido fases, sobre todo antes de que nos metieran el gol. Yo creo que el equipo salió bien al partido, nos metieron el gol y yo creo que ha sido un partido donde teníamos muy, muy reciente, ¿no?, la derrota de Fuenlabrada, que también se nos pusieron por delante, y luego yo creo que ha habido fases del partido donde hemos querido hacer la guerra por nuestra cuenta y no hemos trabajado en equipo para darle la vuelta al marcador, ¿no? O sea, aún así, hemos tenido ocasiones para no perder, pero si queremos ganar los partidos tenemos que hacer mucho más. ¿Más regularidad, menos precipitación? No, tampoco vamos a hablar de más regularidades. El equipo la semana pasada mereció mucho más. Esta semana el equipo ha venido un rival que nos ha competido muy bien, que se ha puesto por delante y no hemos tenido esa eficacia para poder meternos otra vez en el partido, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, corregir esos errores e intentar seguir creciendo. Yo creo que ni antes éramos unos fenómenos ni ahora somos malos, ¿no? Yo creo que esta competición, ya he dicho siempre, que es muy complicada y hay que seguir trabajando duramente para intentar buscar esos resultados posibles. Tampoco una jugada polémica del partido, parece claramente, vimos lo repetido, no sé si a Viches, penalti, claro, a él. Como es habitual en mí, no hablo de los árbitros, ni me gusta hablar, ni cuando ganamos, ni cuando perdemos. No tengo nada que decir, ellos están ahí, ven lo que ven y pitan lo que ven, ¿no? Entonces, si no lo han considerado, pues tenemos que aceptarlo y pensar en el siguiente. Levantarnos, trabajar duro y pensar en el siguiente. Esas jornadas sin ganar no es una hecatombe, pero al entrenador seguro que no le gusta, no está con él. Esto es fútbol. En 10 partidos habíamos ganado 7, habíamos empatado 2 y habíamos perdido 1, ahora hemos perdido 2. Pues no hay más. Esto es fútbol y puede pasar. Y sabíamos que mantener el ritmo inicial era muy complicado. Y ahora lo que hemos de intentar es volver a la senda de resultados positivos, ¿no? Pero yo siempre he sido consciente de que esto no es nada fácil y el que lo cree así, pues se equivoca, ¿no? Hay que ver los resultados que hay cada semana, los equipos que hay y como poco a poco, pues esos equipos llamados a estar arriba están cada vez más arriba y es así, ¿no? Entonces nosotros, si queremos estar arriba, tenemos que saber leer el partido cada vez que jugamos y responder a esas exigencias que marca un poco la liga, ¿no? Es como si el equipo estuviese en una fase de adaptación otra vez a las bajas. No hay excusa con bajas, somos una plantilla, hay veces que toca jugadores estar fuera, entran otros y yo no me voy a apoyar en las bajas para justificar el no haber ganado hoy. Bajas, ni el árbitro, somos nosotros los que tenemos que mejorar, seguir creciendo y pensar que esa exigencia va a ser cada semana, que no podemos pensar que porque hemos hecho un buen arranque ya está todo hecho. Y yo creo que hay que saber sobreponerse a esas adversidades que hay durante el partido y yo creo que hoy me ha faltado ver ese corazón para poder dar la vuelta al partido. No puede ser que nos marquen y a partir de ahí el ritmo sea muy lento, no generemos, no demos esa velocidad de balón, hagamos la guerra cada uno por nuestra cuenta y no hagamos en conjunto, ¿no? Para mí estos son los problemas que hemos tenido hoy. Pero más en ocasiones, como el último palo de Carlos Vicente, como por lo menos para empatar o ganar el partido. Sí, pero hemos perdido. Entonces, si hubo ocasiones hay que generar más para que alguna de ellas entre. También es verdad que antes entraban y ahora no están entrando, pero habrá que buscar hacer más. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es autocrítica a todos, saber que tenemos nivel como para competir mucho mejor y a partir de ahí seguro que creceremos. Cristóbal, no sé, en momentos del partido no reconocimos o Racing, que ahora estás hablando pues, de estos
aspectos que dices que lle falta un equipo, non sei se tamén influyó, que te influyó máis, o que facías o unionistas, a posición que facía, o aspecto mental que está acusando, que puido acusar o equipo, hola, pues eso, sobre unha derrota, volverse a ver detrás do marcador, as baixas. Ahí, bueno, non era para nada o Racing que estamos bueno, a ver. Yo sobre todo yo te digo que hemos iniciado bien, ahí sí que he reconocido mi equipo, estábamos jugando, filtrando pases interiores, abriendo por fuera del campo, hemos generado alguna llegada peligrosa, pero sí que después a raíz del gol, pues ha habido a mi equipo le ha faltado ese corazón que tienen siempre y esas ganas de querer dar la vuelta. ¿Motivos? Pues bueno, no sé, también el rival juega y también hace bien las cosas, entonces ahora hay que analizarlo con calma y valorar un poco pues cómo ha sido el partido, ¿no? A veces haces una valoración que luego cuando la analizas pues te puedes equivocar en alguna cosa. Yo es lo que he sentido desde el banquillo y lo que he visto. No, esos cambios obligados que estás teniendo que hacer, por las sesiones que se están produciendo, los problemas físicos. Obviamente, ti dices que hai reemplazos no equipo, que son xogadores do equipo, pero claro, no aspecto mental ten que condicionar o resto dos xogadores cambiar a mudar de compañeros y... Yo, como he dicho antes, no voy a justificar ni mucho menos esto, ¿no? Yo creo que el jugador tiene que estar preparado para todo. Si queremos estar arriba, esa es una parte de la exigencia que tiene este deporte, ¿no? Si quiero estar arriba, tengo que saber superar esas adversidades que van saliendo. Tengo que ser fuerte mentalmente, ¿no? Entonces tenemos que recuperarnos, analizar bien, juntarnos, trabajar e intentar que las cosas salgan mejor. Pero ya te digo que juega también el rival, a veces el rival te supera, o yo no creo que haya sido el caso hoy porque quizás ellos han estado bien organizados, se han puesto por delante el marcador, les ha facilitado el planteamiento y se han defendido con orden. Pero aún así, pues hemos tenido esas ocasiones que a lo mejor antes entraban y ahora no entran, ¿no? Entonces, hay que buscar la mejor versión de cada jugador y es lo que vamos a intentar. Sobre Diego Rivas, Cristóbal, bueno, se entera, ¿no?, 5 minutos antes prácticamente de que va a ser titular, es un papel también complicado para él. No, porque hay que estar preparado, no hay ningún papel complicado, no hay ningún marrón. Aquí hay que, formamos parte, entrenamos cada día, o sea, sabemos cómo tenemos que jugar. Aquí no hay ningún marrón, el entrar. Porque sale siendo un compañero, es un honor tener que entrar en el Racing y jugar. Para mí no hay ningún marrón ni para Rivas, ni para Tomás, ni para Aitor, para la gente que ha tenido que entrar. No hay ningún marrón. Y aquí, he dicho antes, no justificamos que las bajas hayan producido las derrotas, mucho menos. Aquí somos un grupo, una plantilla, y todos tenemos que aportar. Y no hay que señalar a nadie, ni mucho menos. Y lo que hay que hacer es estar preparado. Para eso, cuando trabajamos y cuando hablamos de que la temporada es muy larga y que hay momentos para todos, cuando llega mi momento tengo que aprovechar. Esto es así. Entonces, yo jugar no puede ser nunca un marrón, nunca, nunca. Tiene que ser una alegría, el competir, eso es lo que quiere cada jugador. Entonces, para mí no es marrón, es igualdad. ¿Gazzariga que tiene proceso febril? Estaba con fiebre y si no estás al 100% no puedes jugar. Entra tu compañero y se acabó, ¿no? Además, igual que en esa posición que cualquiera. Aquí si no estás al 100% prácticamente se te ven las condiciones y no podemos permitirnos no entrar en el campo con alguien que no está al 100%. ¿Va a ir bien para la Liga para jugar a Copa ahora? Bueno, nosotros vamos a trabajar igual que trabajamos cada semana. Es un partido oficial y bueno, vamos a trabajar durante la semana y veremos qué hacer.